Vale. Hola. Bueno, pues primero muchas gracias a Daniela y a todo el equipo y a la universidad por hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque al final, a mí egoístamente me viene muy bien porque siempre me obligan a pensar, ¿no? Y al final te das cuenta de que haces muchas cosas sin reflexionar por qué lo haces. Entonces, bueno, yo trabajo en Señora Rushmore, que es una agencia de publicidad madrileña. Siempre tenemos el debate sobre si somos madrileños o no, porque se fundó en Madrid, está en Madrid. Lo que pasa es que echamos cuentas el otro día y de 120 que somos, hay 30 madrileños, ¿no? Con lo cual los demás venimos de otros sitios. Y bueno, os voy a poner primero una campaña de las últimas que hemos hecho y luego, si queréis, vamos a hablar un poco de, bueno, de esta campaña y de cómo entendemos en Señora Rushmore el compromiso con todos nuestros clientes, que son marcas que seguro que conocéis. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. Bueno, Adrián Mediavilla comenzó su carrera de Ciencias de la Información en el año 2000 en la Universidad Complutense de Madrid. Adrián lleva 2 años, bueno, como ha nombrado ahora, siendo el jefe de planificación de Señora Rushmore, una agencia española de publicidad que nació el 11 de septiembre del año 2000 y cuya imagen representa a la actriz Dodi Goodman, pero que me ha dicho Adrián anteriormente que la han cambiado, que mostrará ahora quién es la nueva actriz, y donde ha trabajado también para clientes como Vodafone, Coca-Cola o Mini, entre muchos otros. Bueno, como muestra de compromiso, durante un año realizó servicios sociales, estableciendo una oficina de comunicaciones en el Banco de Alimentos de Madrid. Empezó su experiencia profesional trabajando 7 años en diferentes puestos en la empresa Publicis Group. Ha ejercido también numerosos puestos de trabajo, entre los que destacan la agencia de marketing y publicidad Doug Razorfis en París, la compañía global Saatchi & Saatchi, la Youtown Magazine y bueno, muchos otros. Y ahora doy paso al primer invitado de la jornada y más tarde habrá una ronda de preguntas y podéis comentar la jornada en Twitter mediante el hashtag EngagementCIH. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Como habéis visto aquí, esto es fácil, ¿no? Porque el cliente aquí es una fundación, Fundación Reina Sofía, que como su nombre indica es de la Reina Sofía, y ella es muy graciosa porque viene a la agencia a que le contemos las ideas. Se involucra mucho personalmente, ¿no? Es muy buena cliente, aunque suene raro decirlo. Realmente aquí como lo que veis en esta campaña era, teníamos dos opciones, como una ONG al final lo que hace es pedir pasta, ¿no? Y podíamos pedir una donación para Alzheimer y bueno, pues meternos al mismo nivel que se pueda meter una donación para salvar las ballenas, para el Ártico o para los osos panda. O podíamos realmente intentar crear una conexión emocional con la gente, ¿no? Y eso es lo que hicimos realmente. Pedir a la gente una donación versus provocar una conexión emocional. Nosotros creemos siempre en la emoción, ahora estábamos hablando de sensibilidad con Daniela, ¿no? Creemos realmente que vivimos en un mundo donde vamos todos muy deprisa, punto uno, y se nos olvida sentir muchas veces, ¿no? Entonces,
Nos parece que la publicidad puede tener un papel de hacer un mundo un poquito más bonito, un poquito más noble, ¿no? De alguna manera. Y de hecho he titulado la charla de hoy Coraje y Corazón, ¿no? Que como sabéis, señora Rushmore, se funda en el año 2000 con solo un cliente, que es el Atlético de Madrid. ¿Por qué solo un cliente? Bueno, pues porque era un cliente que no pagaba y a día de hoy, 18 años después, sigue sin pagar. Y lo hacemos sencillamente porque de los jugadores son muy de Atleti, ¿no? En Coraje y Corazón es lo que cuenta el himno de Atleti, ¿no? Demostrando coraje y corazón. Bueno, pues es un poco lo que nosotros sentimos en la agencia, ¿no? Y somos un poco, antes también me decía Daniela, es que vosotros competís con agencias mucho más grandes. Bueno, pues somos un poco como el Atleti, ¿no? Y como Simeone dice, vamos siempre partido a partido. Entonces, bueno, os quería hablar primero de un tema que es, ayer me metí en la página, o anteayer, en la página web de Ariel, del detergente en España, y entonces me hacía mucha gracia ver esto, ¿no? Porque yo decía, bueno, aquí hay un problema, y claramente para la marca el problema es la ropa sucia, y para mí el problema era esto, ¿no? Esta chica. No entendía muy bien por qué seguimos con estas imágenes que podían ser directamente sacadas de Mad Men, ¿no? Y bueno, no os la voy a poner porque no es nuestra y tampoco me quiero apropiar de campañas ajenas, pero la mejor campaña del mundo el año pasado a nivel de premios, hay un ranking que se llama el Gun Report, que lo que hace es medir todos los premios en todos los festivales creativos en el mundial, y la mejor campaña del año de 2016 fue una campaña de Ariel en la India, que lo que hacía no era vender ropa más blanca, lo que hacía era vender igualdad a la hora de hacer la colada, ¿vale? Entonces, bueno, me parecía que era una idea mucho más interesante y, de hecho, se tradujo en un incremento de ventas de un 72%. Es decir, ese tipo de iniciativas, cuando tú te preocupas de otra cosa que no sea vender tu producto, vender tu moto, la gente ya las valora más, ¿vale? El compromiso está muy bien desde un punto de vista moral, pero es que, además, también es mejor para el negocio, ¿vale? Con lo cual, win-win, como se dice en inglés. Nosotros, esto viene a colación de que en Señora Rushmore, bueno, pues Señora Rushmore es una señora mayor, entonces nos preocupa mucho el tema de la mujer, ¿no? Y la representación de la mujer en la publicidad, y lo que hemos hecho este año, hace un par de meses, es el primer estudio sobre la representación de la mujer en la publicidad española, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue coger todo un año de campañas en España, 282 campañas, y intentamos entender, bueno, pues cómo era hacer la foto de cómo es esa representación que se hace en publicidad de la mujer. Y lo que veíamos, bueno, tampoco os voy a contar todo el estudio, lo que veíamos básicamente era, si queréis el titular, es que vamos mejor, pero todavía no estamos en un punto en el que se haya alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres en su representación en publicidad, ¿no? Veis, por ejemplo, cómo los hombres suelen ser más protagonistas. Globalmente hay más mujeres que hombres en publicidad, pero los hombres suelen ser más protagonistas que ellas. Y luego veis cosas como, por ejemplo, cómo salen más madres que padres en los anuncios, cómo salen infinitamente más hombres haciendo deporte que mujeres, porque se ve que las mujeres no hacen deporte. Las mujeres, qué casualidad, salen más en el hogar que los hombres, y los hombres, en cambio, salen más en la oficina que las mujeres, ¿no? Es decir, que probablemente si viéramos estas cifras hace 10 años sería mucho más escandaloso, pero nos parece que, bueno, la publicidad tiene la capacidad de cambiar la imagen de la sociedad y de hacer una sociedad mejor realmente. Y bueno, estamos en Señora Rushmore, estamos comprometidos con eso. Vamos a hacer este estudio una vez al año para ver un poco cómo está la cosa y desde nuestra capacidad de mover un poco este tipo de percepciones, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, por definir el compromiso, le he dicho a Nacho antes que he hecho una cosa muy publicitaria, que es cuando hay alguien que tiene una idea mejor que tú, pues se la robas. Y entonces, bueno, pues realmente eso es lo que he hecho, ¿no? Este es Nacho y esto es un GIF que he hecho. Y me parece que eso es el compromiso, ¿no? Realmente el compromiso es que darse cuenta de que hay algo más grande que tú mismo, ¿no? Es el egoísmo. Para mí el compromiso está exactamente al lado opuesto, ¿no? Entonces, bueno, para las marcas, ¿qué es ese compromiso? Voy a esperar que haga la foto de la pantalla. Para las marcas, ese algo realmente es hacer algo más aparte de ganar pasta, ¿no? Es verdad que las marcas, estamos en una lógica capitalista, que os voy a contar, estudiáis publicidad, estudiáis comunicación, estamos aquí para vender más productos que la competencia, pero
Ya con eso no basta a día de hoy, ¿vale? Eso era una lógica que en la época de Don Draper, de Mad Men, era fenomenal. Hoy la gente pide más. Hay estudios, además, que demuestran que la gente está dispuesta a pagar más por una marca que aporta a la sociedad algo más, aparte que ganar dinero, ¿no? Enriquecerse. Y realmente el compromiso a las marcas lo que hace es que les obliga a cuestionarse su lugar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que, es interesante, ¿no? La pregunta realmente que tienes que responder es por qué existe la marca, ¿no? Más allá de ganar dinero, de poner un logotipo encima de un producto y venderlo, bueno, ¿cuál es tu propósito, ¿no? ¿Por qué hubo un señor en un momento dado que decidió sacar un líquido con azúcar y gas que se llama Coca-Cola? Bueno, ¿para qué lo sacaba, ¿no? O por qué ahora, el otro día estuvimos hablando con un cliente, no voy a decir nombres, que se dedica a vender yogur. Bueno, pues ¿por qué ese señor, el primer señor que se dedicó a hacer yogur, lo hizo, ¿no? O bueno, vamos a poner más ejemplos, vais a ver más ejemplos, ¿no? Realmente hay tres preguntas para mí. Primero es, te obliga a pensar en qué cree la marca, y esto no es una cosa tanto de la agencia de comunicación como de la propia marca. Ellos tienen que tener claro cuáles son sus valores. Segundo, ¿qué quiere cambiar en el mundo? ¿Vale? Por el hecho de existir va a tener un impacto y qué es lo que queremos cambiar. Y tercero, ¿qué rol debe jugar? ¿Qué papel va a tener que jugar esa marca para que suceda ese cambio, ¿no? Y realmente se resume en una cuestión muy sencilla, que es, ¿queremos resolver problemas de marketing o queremos resolver problemas reales, ¿no? Los problemas de marketing, es verdad que estamos mucho nosotros en nuestro mundo de marketing y desde planificación, desde el planning en la agencia, lo que intentamos es hacer un reality check, ¿no? Tanto a cliente como a la propia agencia, ¿no? Ser un poco la conciencia de la agencia y evitar que, una cosa que nos pasa mucho, por ejemplo, que nos creemos que todo el mundo vivimos en Madrid y tenemos iPhones. Bueno, pues no, España es mucho más que eso, ¿no? España es una señora con un brasero en Jaén, España es el Percebeiro en Galicia. España es muchísimo más grande que eso, ¿no? Y toda esa gente al final compra marcas, ¿no? Y piensa sobre tu marca y quiere que le aportes algo más allá de un producto. Bueno, os voy a poner otro caso. Este es un caso muy bonito. Hace un par de años ganamos Multiópticas. Multiópticas, lo conoceréis. Tiene una línea de productos de gafas jóvenes que se llama Mo. Que la idea de negocio es fantástica, porque la idea de negocio es, no sé si, bueno, veo que algunos lleváis gafas, yo no las llevo, pero descubrí gracias a este cliente que las gafas son carísimas, absurdamente caras, ¿no? Y entonces, Mo lo que quería hacer era democratizar las gafas y convertir las gafas casi en un objeto de moda, ¿no? Más que en un problema médico, que es lo que originalmente es la gafa, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta campaña y ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que queríamos contar. Sol graduadas por solo 97 euros. O unas gafas Mo progresivas y unas Mo Sol progresivas por solo 197 euros. Solo en Multiópticas. Bueno, pues aquí, como veis, teníamos un posible approach a este problema de comunicación que tenía el cliente, que era un approach muy racional, que era meternos en el mundo de las diotrías, la guerra de los precios y pelearnos con Aflelu, ¿no? O podíamos hacer una cosa así que realmente era hablar de lo que ve o hablar de cómo la gente mira, ¿no? Y nos parecía mucho más interesante ese segundo punto de vista, valga la broma. Bueno, lo que habéis visto en esa campaña realmente es una campaña que donde nos posicionamos contra los prejuicios, ¿no? Y cómo en España, lamentablemente, como en otros países, pero yo creo que aquí más incluso, tenemos una serie de prejuicios a la hora de juzgar cómo la gente va,
por la calle, ¿no? Yo, si os vais, yo he vivido muchos en París y en Londres. En Londres te puedes disfrazar de lo que quieras. Te metes en el metro y nadie te mira, nadie comenta, nadie cuchichea. Aquí en Madrid te pones un sombrero de ala y ya es la leche, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentábamos era hacer eso. Y sacábamos, por ejemplo, hay una chica en el spot, no sé si la has visto, que está operada de una mastectomía, ¿no? De un cáncer de mama. Nunca sabíamos hablar en publicidad, ¿no? ¿Por qué una mujer con una mastectomía no puede ser modelo publicitario? Bueno, pues nos parecía una de las cosas que queríamos mostrar. Además, tuvimos la circunstancia de que esta chica, poco antes de que la campaña saliera al aire, pues se murió por complicaciones ligadas a su enfermedad, ¿no? Entonces hablamos con su marido y le dijimos, oye, ¿qué hacemos con esto? Y dijo, no, tenéis que sacarlo, porque ella lo que quería era que saliera una persona operada de cáncer de mama en publicidad y que lo viera toda España. Y bueno, pues lo sacamos y al final pues salió, fue parte de la campaña y salimos en los telediarios y etcétera, etcétera, ¿no? Y al final lo que yo creo que, quiero pensar que el mensaje de esta campaña era mucho más grande que vender gafas, pero bueno, al final también ayuda al negocio de nuestro cliente, ¿no? Os voy a poner otro segundo ejemplo. Hace unos meses nos vino a ver Vodafone, que es otro de nuestros clientes, y nos dice, oye, mira, no sé si os acordáis de Vodafone. Vodafone antes contaba una historia que era el Power to You, famoso, durante años y años y años, y nos dimos cuenta que al final, bueno, Power to You era un poco, mira, yo tengo un teléfono móvil y ya con eso estás empoderado, ¿no? Te lo montas como quieras. Entonces, nos dimos cuenta de que realmente eso ya no era relevante. Ya todo el mundo tenía un teléfono móvil. Primero, España es el país número 2 a nivel mundial en penetración de teléfonos, de smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes. Y el Power to You, pues, se nos estaba quedando un poco caspa, ¿no? Entonces, la reflexión que teníamos que hacer era, bueno, ¿para qué está Vodafone en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos? Y la respuesta fue bastante sencilla y bastante evidente, y lo contamos de una manera que ahora vais a ver, y luego, si queréis, hablamos un poquito más de ella. Buenos días. Soy Steve Wozniak, becario. Sí, becario. Y es que no importa si eres doctor en telecomunicaciones o mi vecina que todavía está intentando conectarse con su nieta. Todos somos unos novatos en la era digital. Y aún así, en 4 días hemos alcanzado cosas que no podíamos ni imaginar. Hemos conectado la vida de millones de personas. Hemos dado visibilidad a los que no la tenían. Hemos mejorado la vida de la gente sencilla. Y todavía no sabemos casi nada. Somos absolutos principiantes de un mundo mejor. Vale, bueno, supongo que recordáis esta campaña, le metimos bastantes GRPs en su momento. Realmente, aquí lo que vimos desde Planning, nosotros, tampoco os voy a contar mi vida, ¿no? Pero nos dedicamos a generar lo que se llaman insights, ¿no? Que al final son esas pequeñas tensiones que tiene la gente en su cabeza y que, pues, las marcas realmente lo que tienen que intentar es resolver esas tensiones, ¿no? Ayudarles a manejar ese tipo de cosas. Y aquí lo que veíamos era que el cambio tecnológico, al final lo que ha pasado con el cambio tecnológico en la tecnología es que el crecimiento del cambio tecnológico es exponencial, mientras que la capacidad del ser humano para adaptarse a él es lineal, ¿vale? Con lo cual, ese gap que se genera entre el uno y el otro te genera una ansiedad, ¿no? Y esto yo creo que nos pasa a todos, vosotros sois muy jóvenes, pero básicamente la diferencia entre vosotros y nosotros es que nosotros no utilizamos Instagram Stories. Eso es el cambio tecnológico. Bueno, Snapchat ni os voy a hablar, ¿no? Yo abro Snapchat y me cuesta manejar. Bueno, pues eso es, ¿no? Al final la ansiedad, como la rebajábamos, era punto uno, con esta idea que era decir, mira, es que al final siempre tenemos que reinventarnos, esto nos obliga a estar siempre aprendiendo, ¿no? Somos becarios, somos absolutos principiantes de un mundo mejor, como dice la canción de Bowie. Y además tuvimos la suerte de poder contar con Steve Wozniak, ¿no? Que es fundador de Apple. Era el señor que picaba el código mientras Steve Jobs vendía sus cosas, que es un tipo fantástico, tiene un libro que se llama I Was,
que es su biografía. Si os interesa el tema, leéoslo porque es maravilloso. Y él tiene mucha esa filosofía de ser siempre un beginner, ¿no? Un aprender constantemente, formarse constantemente. Eso es uno de los grandes cambios, yo creo, que del siglo XXI, ¿no? Que ya cuando yo estudiaba, me te decía, mira, acabas la universidad, te colocas y ya olvídate, ya no tienes que volver a hacer un examen en tu vida. Bueno, pues es mentira, ¿vale? Eso es un cambio fundamental. Vosotros estáis empezando a aprender. Y tenemos que, realmente la nueva alfabetización es desaprender, reaprender y seguir estando al día de las cosas, ¿vale? Yo ahora en abril, por ejemplo, dejo de trabajar y me voy a estudiar, voy a hacer un curso de movidas, pero bueno, eso es lo que cuenta, ¿vale? Estar siempre al día y mantener esa curiosidad de querer aprender cosas. Esto en Vodafone, como lo contábamos, podíamos haber vendido una conexión a internet o podíamos creer en un mundo mejor, ¿no? A través de la tecnología. Y eso es lo que decidimos hacer, ¿no? Al final eso es lo que cuenta la campaña con Wozniak, que es creer que cualquier tiempo futuro será mejor gracias a la tecnología, ¿no? Claro, no vale solo decirlo, luego hay que hacerlo, ¿no? Y Vodafone es una compañía tan grande que lo pueden hacer real. Entonces, por ejemplo, esta es la última iniciativa que han desarrollado, que es un programa para enseñar a chicas a ser developers, ¿no? Desarrolladoras, a escribir código. Bueno, aquí cualquiera se puede apuntar en la web de Vodafone. Y bueno, pues fijaos cómo estamos luchando contra la ignorancia en el mundo tecnológico, informático, data, y además estamos luchando contra la desigualdad, ¿no? de género. Bueno, pues esto es una demostración de que el futuro es apasionante. Yo creo que lo cuenta muy bien este tipo de cosas, ¿no? Luego, en la agencia realmente para mí el gran cliente de señora Rushmore, el que hace que mi abuela sepa cómo se llama mi agencia, pues es el Atleti, ¿no? Y el Atleti, yo no soy del Atleti, pero un poco ya sí, ¿no? Cuando curras con ellos tanto tiempo, pues al final les coges cariño, ¿no? Como cualquier cliente. Y yo creo que realmente a la gente del Atleti, yo no sé si sois alguno del Atleti aquí, veo muchos nos. Si sois del Madrid, lo siento por ayer. Bueno, el Atleti realmente para mí casi es como una ONG, ¿no? Porque al final la gente del Atleti es que es muy de Atleti, ¿no? Y son como gente muy entrañable, te dan ganas de darles un abracito. Y ahora es muy fácil ser del Atleti, ¿no? Porque ahora, bueno, esta temporada quizá no, pero últimamente gana bastante. El Atleti ha ganado ligas, está Simeone y tal. Pero donde era realmente bonito el trabajo de la agencia, yo creo que era cuando el Atleti era un loser, ¿no? Y realmente tenías que darle, eso es lo más bonito, cuando tienes un producto que es una bazofia y tienes que hacerle brillar, ¿no? Bueno, pues ahí estaba el Atleti estaba muy en la mierda durante muchos años, ¿no? La primera campaña que hizo la agencia para el Atleti fue el año que el Atleti baja a segunda división, no sé si os acordáis, igual estabais naciendo, ahora que lo pienso. Bueno, pues el Atleti bajó a segunda división, drama absoluto, como os podéis imaginar, y la agencia hace una campaña donde saca una frase que es un añito en el infierno, ¿no? Y se les promete un añito en el infierno. Y funciona tan bien lo de un añito en el infierno, todos los medios de comunicación hablan del añito en el infierno, del añito en el infierno, funciona tan bien que el número de socios aumenta estando en segunda división, ¿no? Que yo creo que es el único club del mundo en el que podría pasar una cosa así, ¿no? Y bueno, hoy os he traído una campaña, no os he traído esa campaña, os he traído otra campaña que es, esto es el año 2012-2013, lo más duro de la crisis aquí en España, y además el Atleti, bueno, estaba todavía sufriendo, ¿vale? Todavía no era la época de esplendor y colorines y realmente teníamos que hacer una campaña que vendiera marca Atlético de Madrid y que además pues diera razones para querer a la gente, ¿no? Un poco de levantar un poquito la moral de la gente de Atleti y yo creo que casi de cualquiera que lo vea, ¿no? El spot. Entonces, bueno, os lo voy a poner y ahora lo comentamos. Hola, buenos días. Vengo a la entrevista de analista de sistemas. Soy Carlos López Pau. Pase a la sala, por favor. Buenos días. Hola. Thank you.
Bueno, pues esto es, con Atleti realmente podíamos vender carnes de socio o podíamos promover esa actitud vital que tiene la gente de Atleti, ¿no? Que es seguir luchando, ¿no? Que es coraje y corazón, como decía antes. Nosotros creemos que esto es mucho más potente y además creemos que el Atleti a través de estas campañas realmente demuestra un compromiso con toda su masa social, ¿no? No solo les quiere vender camisetas, les quiere vender carnés, les quiere... No, ahí estamos demostrando empatía, ¿no? Estamos demostrando que entendemos a la afición del Atleti. Hay otra campaña que se hizo en la misma época, era con un inmigrante, ¿no? Ecuatoriano que venía a España, no sé si os acordáis, y le escribía a su familia y le decía que se había hecho del mejor el equipo de Madrid. Y descubríais al final que el mejor equipo de Madrid para él era el Atleti, ¿no? Les contaba toda una historia de fantasía para que estuvieran contentos, ¿no? Bueno, realmente el compromiso en publicidad se trata de crear un cambio positivo en la sociedad, ¿vale? Es dentro de la medida de lo posible, de la medida que podemos, es tener un impacto sobre cómo la gente pues ve ciertos problemas, ¿no? Y realmente lo que os decía, ¿no? Tener una conciencia social es diferenciador. Ahora mismo hay un estudio del grupo Avast que se llama Meaningful Brands, donde le preguntan a la gente, bueno, ¿a usted le importan las marcas? ¿No le importan? Y hay una estadística demoledora que es que 3 de cada 4 marcas podrían desaparecer mañana y a nadie le importaría, ¿vale? Y al final, bueno, tener una conciencia social te hace importar, te hace que tu marca tenga un sentido, ¿no? Una razón de existir. Eso realmente para mí es el titular, es el motivo, ¿no? Y lo que os decía, las marcas con conciencia realmente venden más. Ahora mismo se demuestra con ese tipo de cosas y tenéis toda la tendencia, en inglés le llaman el purpose marketing, y veis cómo las mejores campañas del mundo ahora mismo tienen un cierto grado de conciencia social. A veces es sencillamente con un spot que te cambia la manera de entender un problema y a veces es, pues, como en el caso de Vodafone, enseñando a las chicas a ser desarrolladoras, ¿no? Bueno, os voy a dejar con la última iniciativa que hemos hecho en la agencia. Realmente, mirándonos a nosotros al ombligo, tenemos un problema en publicidad que es, si os vais a dedicar a publicidad, ya os lo aviso, que es el tema de los horarios, ¿vale? El tema de la conciliación laboral. Y es un gran problema porque al final lo que nos pasa es que la gente, cuando quiere tener una vida más allá de la oficina, cuando quieren tener hijos, por ejemplo, pues se van de la agencia, se van a clientes, se van a Facebook, se van a sitios donde realmente es más fácil salir a las 5 de la tarde y pasar a recoger a tu hijo por el colegio, ¿no? Entonces nos parecía pues que es injusto, punto uno, y que es una pena, punto dos. Entonces, bueno, lo que queremos hacer, hemos empezado a trabajar en ello hace un par de semanas, es pues lograr que se pueda vivir y trabajar en publicidad a la vez, ¿vale? Básicamente ese es el titular. Y lo que hemos hecho es, nos parecía que la manera de lanzarlo era como lo hacemos en Señora Rushmore, ¿no? Con una idea creativa, ¿no? Y entonces en Navidad decidimos felicitar a nuestros clientes la Navidad con un Christmas que no les deseaba feliz año, sino que les deseaba una feliz conciliación laboral, ¿vale? Y lo vais a ver, son 6 segundos, es un formato bumper de esos que tiene YouTube antes de un pre-roll, ¿vale? Antes de ver los spots. Y la niña que vais a ver, esta niña es hija de Pablo Cataneo, que es un director creativo de la agencia, ¿vale? La Navidad de... ¡Otra vez! ¡Papá! ¿A todos nos ha traído? ¿Vale? 6 segundos. Pero se cuenta bien, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos realmente, que esa niña pueda ver a su padre todas las noches antes de irse a dormir, que su padre no se quede enmarronado en la agencia acabando cosas para una presentación el día siguiente. Y bueno, pues esperamos conseguirlo. De momento lo primero que hemos hecho es un estudio. Hemos preguntado a 220 trabajadores de la agencia, bueno, pues cuáles son sus problemas, si preferirían entrar más tarde, entrar antes, salir más tarde, salir antes, tener más tiempo para comer, tener menos tiempo para comer. Bueno, pues tenemos que entender toda la problemática para poder solucionarlo. Pero bueno, de momento hay un compromiso, hay una voluntad por parte de la agencia de ser la primera agencia de publicidad en la que se puede currar y además vivir, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, si no... Un buen aplauso primero, ¿no?